da yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzün görsem tutulur dilim lal olur yar yar lal olur yar yar lal olur aşka düşen divane gezer del olur yar yar del olur yar yar del olur aşka düşen divane gezer del olur yar yar del olur yar yar del olur. Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzün görsem tutulur dilim lal olur yar yar lal olur yar yar lal olur ¿Por qué te detienes en el hospital? Para una prueba de embarazo. ¿Una prueba de embarazo? En un momento le doy la información. ¿De nuevo no vas a decir nada? Serhat. ¿Qué pasa, Serhat? ¿No me humillaste lo suficiente? Señora Sumrut, ¿cómo está? ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Por qué una prueba de embarazo? ¿No me creen? ¿No confían en lo que digo? Por favor, cálmese. Solo es un procedimiento. Es necesario para el trámite. De hecho, debe esperar un tiempo para que se pueda volver a casar y que le den un informe médico que demuestre que usted no está embarazada. Y se podrá casar con el señor Serhat. ¡Lárguese! ¡Abuela! ¡Eso! ¡Aplásteme como una hormiga, señora Asimet! ¡Aplásteme! ¡Hija!
había advertido. Todos tienen que respetar a Sumrut. Todos deben comportarse como un verdadero Demirkan. Señora, el matrimonio entre Sumrut y mi tío se anuló. Por lo tanto, le pido su mano para casarnos. ¿Qué? ¿No es tu deber como el líder? No es así, tío. ¿De verdad? Ya veremos, querido sobrino. ¡Ay, mi dulce niña! ¡Hija! ¿Hija? ¿Has perdido peso o qué? Estás tan delgada que puedo sentir todos tus huesos. Señora Ulfet, la acompaño. Gracias, señor Serhat. Gracias, gracias por no humillarnos más. Gracias. Serhat. Mira, si quieres puedo irme. No hieras a nadie más por mi culpa. Sumrut, ya no tienes la opción de irte. Entiéndelo. Esta es tu casa. Estaremos casados y serás mi esposa. Vestido. No importa las veces que te laves, no importa cuánto lo intentes, su sangre quedará bajo tus uñas impregnada. Lo usas cuando te cases con Serhat. ¿Terminaste? El chofer te espera. Ya terminé. ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Sumrut. ¿Alguien fue grosero contigo? ¿Mi abuela te dijo algo? No. Nadie me dijo nada. Todos han sido amables conmigo. En especial la señora Simón. Bien. No hagamos esperar a las familias. Nosotros llegaremos después. Señora, buenas noches. Nada de lo que tú digas podría significar algo bueno. Incluso pedirás su mano. Y así lo haré. Pero no iré solo. Tú vendrás y mi tío también. ¡Ay, ya llegaron! ¡Que todo salga bien! ¡Vamos a abrir! ¡Ay, bienvenidos! ¡Adelante! Buenas noches. ¡Hija, toma las flores y los chocolates! Ah, entre, señora Simet, por favor. Con cuidado. Bienvenida. Bienvenido, yerno. Entra. Gracias. Señora Simet, por favor, siéntese en el centro del sofá.
¿El señor Abbas no vino? ¿Dónde está Abbas? Me hiciste venir y tú no has llegado. No tarda, sí vendrá. Entonces, señora Simet, dígame cómo se siente. Ojalá esté alegre. ¿Hay una razón para estarlo? ¿Desean un dulce, señora? No quiero, niña. Gracias. Mi abuela tiene diabetes y por eso está nerviosa. Hija Songul, te vas a ahogar. Come despacio. Es como si fuera la primera vez que prueba una barra de chocolate. Songul, ¿por qué te los...? ¡Songul, qué hiciste! ¿Sabes cuánto me costó este vestido? ¡3,000 y lo arruinaste! Lo siento, hermana. ¡Maldita sea, eres una tonta! ¿Por qué no te fijas? Espera, yo voy. ¿Qué haces aquí, pequeña? Ya no llores, todo estará bien. No sé por qué me gritó. Hace frío, te vas a resfriar. ¿Entramos juntos? No quiero, Melia me volverá a gritar. Nadie te va a molestar. No permitiré que lo hagan. ¿De verdad? ¡Claro que sí! Mira, eres una niña muy tierna. Sonríe. Eres hermosa cuando sonríes. ¿De verdad soy hermosa? ¡Claro que lo eres! ¿Te vas a casar con mi hermana Sumrut? Tengo una mejor idea. A ver, cuéntame. Creo que deberías dejar a mi hermana y te casas conmigo. ¿Qué? Piénsalo, por favor. Ay, niña. Hay que entrar, hace frío. Entremos. Quería agradecerte por respetar a mi padre y no haberlo humillado. Todos en esta familia te van a respetar. Pero yo no lo haré. Todos te van a querer. Pero yo jamás podré. Eres la reputación de mi tío Adil. Eres honor. Kerem deriyarına
gece tamahım yoktur şu dünyanın varına. Rızkımı veren Hüdadır, kula minnet eyleme. Serhat. ¿Dónde estabas? ¿Debo darte explicaciones? Si vas a ser mi esposo, tienes que hacerlo. Por el poder concedido, comenzaré la ceremonia. Les pido estén sentados. Usted, Serhat Demirkan, hijo de Seref, acepta a Sumrut Kulglu, hija de Rustem, como su esposa hasta que la muerte los separe. Acepto. Sumrut Kulglu, hija de Rustem, acepta a Serhat Demirkan, hijo de Seref, como su esposo hasta que la muerte lo separe. Acepto. ¡Felicidades! ¡Feliciten a mi hija! ¡Son unos amargados! Felicidades, les deseo lo mejor. Felicidades, qué alegría, bendecidos sean. Quiero que sean felices por toda la vida. ¿Hablar con usted? ¿De qué hablaría contigo? Es acerca del dinero y las propiedades del señor Adil. Hija, no lo hagas. Sumrut, por favor, detente. A mí no me importa el dinero. Ay, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué está haciendo? Se ríe. Todo lo que el señor Adil me heredó. Lo puse a nombre de Serhat. Hija, ayúdame, Melia. Le firmé 72 recibos al ciego mitad. 72 meses. ¿Por qué? Aquí está el documento. En ese caso, el nuevo presidente y dueño de empresas de Demirkan es el joven Serhat Demirkan. Siento que voy a desmayarme. Mujer, mi problema contigo no tiene nada que ver con el dinero. Es una cuestión moral. Lo que no tienes, una virtud.
Nunca creí que fueras una mujer que tuviera honor, virtud o decencia. No mereces estar entre esta familia y llevar nuestro apellido. Acepté tu matrimonio con la tía con una sola condición. Mantendré mi palabra hasta el día de hoy. Sin virtud, no hay vida. ¿Entiendes? Te voy a matar. Y nadie, ni Serhat, podrá hacer algo al respecto. Recuérdalo, señora Sunrut.